Y esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunió con los directivos de la Cámara de Comercio de Patronato. En la instancia, la autoridad se refirió al desempleo, que en el primer semestre llegó a 6,2%. Más detalles sobre esta noticia la tenemos en el contacto con Valesca Quinteros. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Maca, ¿cómo estás? Claro, oportunidad que aprovecharon las autoridades y en este caso el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para comentar un poco sobre los resultados del desempleo del último trimestre, enero-marzo del año pasado y también de este año, que arrojó una tasa del desempleo de 6,2%. Por ende, la tasa de ocupación se mantiene en 55,9% en el periodo de 12 meses. Bastante contento estaba el titular de Hacienda respecto a estas cifras. Se esperaba, si bien, este buen número, porque durante los meses de verano se incrementa la tasa de ocupación, sobre todo en el sector agro, en el sur y norte del país. Y hizo un recorrido por este barrio comercial Patronato, en la comuna de Recoleta, visitó algunos locales, sobre todo de confección de ropa nacional. Y justamente en este punto hay una preocupación, ya que hay una desocupación en este sector. Hay bastantes vacantes disponibles y es algo que está preocupando, por lo menos, a los dueños de estos locales. Pasemos a revisar de inmediato palabras tanto del ministro de Hacienda como también del presidente de la Cámara de Comercio de Patronato frente a estos resultados del desempleo y también sobre este sector que se ha visto bastante perjudicado en comparación, por ejemplo, con el sector construcción, que tuvo su octava aumento consecutivo. Pasemos a revisar esas declaraciones. En 12 meses hemos caído de 6,6% en el trimestre enero-marzo de 2012 a 6,2% en este trimestre. Y a veces uno dice, bueno, esas son las cifras agregadas, pero yo acabo de estar, como les contaba, en el paseo Santa Filomena. Y en este paseo, lo que he visto más son letreros, se necesitan vendedores, se necesitan vendedoras. Conversábamos recién que el problema no es la falta de ventas, es la falta de operarios, de gente que venga a trabajar. Y eso es un buen problema. Necesitamos vendedoras, cajeras, cortadores, operarias, bodegueros. Y tenemos con el municipio de Recoleta, estamos implementando una bolsa de trabajo del área norte, sobre todo para poder tener... Eso significa que nosotros estamos bien, estamos progresando, porque el sector de patronato es el sector industrial comercial más grande de Chile y llega mucha gente de clase media a comprar por 10.000 pesos, tú te viste acá. Estos resultados fueron dados a conocer por la Encuesta Nacional del Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas. En este caso también hubo un cuestionamiento frente a la calidad del empleo, ya que subió un 0,7% los asalariados con contrato de trabajo. También aprovechamos de preguntarle al ministro de Hacienda sobre esta polémica y las mediciones del INE, y en este caso si es que son confiables, de dignos estos resultados por los cuestionamientos que hay, por ejemplo, respecto al censo y también sobre al IPC. También respondió ante estas preguntas el ministro. Pasemos a revisar. Hay un nuevo director del Instituto Nacional de Estadística que le da garantía a muchos sectores, a todos los sectores, a todos los que han hablado. Es un académico de una distinguida trayectoria que se ha dedicado al mundo de las estadísticas. Pero en segundo lugar, cuidemos las instituciones. No es bueno que en Chile cada vez que hay una duda se siembren dudas respecto de todo. No se sabe la fecha en que este comité de expertos externos va a hacer esta auditoría y va a ayudar entonces a estas mediciones en el Instituto Nacional de Estadística. Señalar además, y con esto cerrar, Maca, que en regiones donde más se busca empleo nuevamente fueron las regiones de Atacama, O'Higgins y Los Lagos. Bien, pues con esos datos entonces te despedimos, Vale. Muchas gracias entonces por compartir con nosotros estas declaraciones. Que estés bien, buenos días.